Frena de eso, noticias. Responde al Frente Amplio por la Democracia. Este mar de corrupción patrocinado por el Tribunal Electoral hay que denunciarlo. Son diferentes los partidos que están planteando que en diferentes áreas del país se han extraviado actas. Bueno, sí, efectivamente en la tarde de hoy hemos venido acompañados con parte de nuestra membresía, nuestros candidatos, nuestra fórmula presidencial, directiva del partido, a presentar formalmente ante el Tribunal Electoral, los magistrados, nuestra solicitud de que se nos reconozca la subsistencia de nuestro colectivo político, en virtud de todas las anomalías, irregularidades, inconsistencias que han sido declaradas desde el día 5 de mayo, día de nuestras elecciones generales. Nosotros hemos estado revisando exhaustivamente las actas que han ido subiendo al TER en destiempo, no tal y cual como se nos había indicado por parte del Tribunal Electoral, que íbamos a tener la información de forma directa el mismo día de las elecciones. Sistemas como el VAT no funcionaron, que era el visor de actas, y TER no funcionaron para los partidos políticos. No pudimos revisar las actas en tiempo oportuno, sino que hemos tenido que esperar que en este momento comiencen a subir las actas para nosotros empezar a hacer los análisis y las valoraciones. Hay muchas inconsistencias, muchas irregularidades presentadas dentro de actas, específicamente en lo que son las franjas de alcaldes y representantes, igualmente se encuentran en diputados. De hecho, encontramos situaciones en actas de presidente donde al FAT simplemente decidieron restarle un voto para que la sumatoria de los votos escrutados coincidiera. Nosotros denunciamos esto públicamente porque eso es un delito electoral. En virtud de eso, todo nuestro equipo ha estado revisando. Hemos venido hoy formalmente ya a presentar la solicitud ante el Tribunal Electoral para que se nos reconozca, en virtud de que los porcentajes que a nosotros nos distan, según lo que ellos establecen, una cosa en lo que establecía el TER, que ya como todos saben, el TER ya no está operando, y otra es la información que se nos suministra aquí, hay una diferencia en los porcentajes, lo que nos lleva todavía más pues a la duda de los porcentajes que ellos han estado presentando como oficiales. Por eso hemos hecho esta solicitud. Igualmente les indicamos a los magistrados que si tenemos que hacer un audito conjunto, acta por acta, a fin de poder determinar todas estas irregularidades que hemos encontrado. Como el país sabe, desde el mismo día 5 de mayo, aquí se estaban comprando votos en $100, en 80. Todo el mundo sabe eso que se estaba realizando, pero además la forma descarada en que se han robado actas, como claramente quedó demostrado en la provincia de Colón y que aparecieron en el partido PRD, y así varias y distintas formaciones políticas vienen denunciando el fraude. El Frente Amplio por la Democracia en su conferencia de prensa del día martes habló de un proceso fraudulento. Esa es la realidad, no porque lo diga yo, sino porque los hechos lo están demostrando. Hay videos en las redes donde miembros incluso del Tribunal Electoral llevaban actas a candidatos, actas alteradas, tachadas y de toda clase de maleantería. ¿Qué implica eso? La podredumbre que vive la estructura del Estado. Podredumbre que hemos denunciado debe ser cambiada a través de una asamblea constituyente. Esta elección muestra el nivel de crisis institucional que hay. Incluso hay un candidato a presidente que dejaba la puerta abierta para impugnar. Vamos a ver si se atreve, porque ya sabemos que negociaron que saquen al que está preso para que la cosa quede así. El pueblo tiene la última palabra en este país. Ustedes también. Tenemos que adecentar esta situación. Y el robo de actas, el robo de votos, la forma en que se han computado los votos indican claramente que el FAT llegó al 2% en una de las franjas y se lo quieren robar. No lo vamos a permitir, porque esto tiene que ser con seriedad. Y obviamente el proceso está amañado, así lo ha reconocido casi todo, en todas las circunscripciones, en representaciones, en alcaldía, obviamente, y también a nivel presidencial se ha mencionado este tema. Así que es claro lo que ha ocurrido y por eso estamos aquí exigiendo que se respete el voto popular
que le dio al FA el 2% y además de eso se respete en realidad al pueblo panameño, que es el gran ofendido en esto. Cada 5 años se le llama a votar y esto está cada vez más podrido, que ni siquiera, como ustedes saben, se ha tenido que postergar una y otra vez la supuesta proclamación del que es el virtual ganador. Así, porque hasta ahora sigue siendo virtual por los problemas que hay con la acta y lo demás, y eso simplemente no puede seguir ocurriendo. Frenadeso Noticias.